hablar de un gel de ducha del catálogo Stand Home. Esto es de campaña 4 del 2017. Tuvieron un precio de 90 pesos. Hay de rosas, de coco, de frutos rojos, de manzana verde y también hay de sandía, vainilla, me parece. Bueno, el que yo tengo es de frutos rojos, aunque huele más a uva. Miren, ya casi me lo termino. Me encanta el aroma. Yo tenía tres o dos. Y de entre esos tres vendí uno y me quedaba vainilla y uva. La verdad es que el de vainilla no me agradó. Bueno, y frutos rojos, perdón. El de vainilla no me agradó. Se me hizo como que un aroma muy artificial, no sé, no me gustó. A mí sí me gustan los perfumes, las cremas que huelen a vainilla, pero ese en especial como que no me gustó. Me han dicho que el de manzana verde también huele muy bien. Y este me recuerda, bueno, para los que somos de México o en algunos otros países que hayan salido las abejitas de Sonrix, los dulcecitos esos líquidos que habían de uva, me parece, de fresa y de manzana. El aroma es... huele a eso, me recuerda a eso. Entonces, de verdad que me gustó muchísimo. No siento que dure todo el día o que dure mucho tiempo. Y tampoco es así un aroma muy intenso. Simplemente, no sé, es como... no sé cómo decirle... Bueno, yo pues para relajarme, para, no sé, recordar esos tiempos de mi niñez de las abejitas. Porque de verdad... Que huele delicioso, me encanta, me encanta. Si ustedes no saben de qué les hablo, voy a tratar de buscar una imagen y ponérselas aquí. Y bueno, esto sería todo por este video del gel de ducha. De verdad que me encanta, con poquito me lo voy a poner en la manita. Con poquito, pues, si saca espuma, con poquito te puedes lavar el cuerpo. Y saben, a veces aunque debes usar los productos para cada parte específica del cuerpo. A veces yo lo uso en el cabello y ahí sí siento que dura un poquito más. Bueno, ahorita porque no tiene agua, ¿verdad? Pero sí, es un gelecito. Ay, me encanta, que te deja un aroma muy, 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 muy rico. Y no había visto que hay también crema hidratante, miren esta. Ay, me encanta el olor. Yo por el momento ya no estoy vendiendo Stand Home porque... dejé de vender unas campañas y esta vez que intenté meter pedido ya me apareció que estoy dada de baja. Así que se supone que debo de esperar un tiempo para volver a ingresar. Pero Stand Home es muy raro que me lo pidan. Aquí a mí me piden pedidos mínimos de 800 pesos. Entonces si me hacen un pedido de 2, 3 productos de máximo 150. Entonces yo tengo que poner los otros 650, 750. 700, dependiendo de cuántos, porque a veces me piden, por ejemplo, en esta ocasión me pidieron un aromatizante, me parece que era de 70, y unos, hilos dentales, bueno, unos nuevos que sacaron de Stand Home que costaban 40, entonces eran como 110, imagínense, yo tengo que poner el resto, a veces según yo elijo, por ejemplo, Frescapié, que es lo que sale más rápido, pero no, se tarda, también elijo... los jabones líquidos que venden, los desengrasantes y cosas así, o perfumes, o por ejemplo esos aromatizantes, pero no, la verdad es que tardan muchísimo en venderse y después yo termino, no sé, malbaratándolos o incluso regalándolos, y pues así obvio que no me conviene, entonces por eso mejor decidí que ya no voy a vender Stand Home, pero quería hablarles de este producto que sí me gustó muchísimo. Si tú lo has probado, te invito a que me dejes en los comentarios qué aromas te gustan a ti. Tal vez no los compre, pero sí he visto personas, bueno, en los grupos en los que estoy de venta, hay personas en mi zona que venden, entonces tal vez podría encargarles a ellas, no sé, la cremita que acabo de ver, algún otro jabón, el de manzanas, por ejemplo, que ya me recomendaron, que ese sí lo voy a intentar conseguir. Y bueno, esto es todo por el video. Si tú quieres vender Stand Home, te invito a que entres a la página oficial de Stand Home. O bien que llames, vamos a ver qué número es. 5729-2598. O al 01800-717-7795.
O aquí está el Facebook, que es Stanhome MX, a www.stanhome.com.mx. Gracias por ver el video. Bye.